que es la grada para arriba. Mira aquí, está en un sitio medio de el partido va a ser el oeste. Yeah.
cosa. Que suba este y que se baje. Que se vea de abajo. ¡Ernesto! 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 Que les queda para el Talavera y con esto prácticamente se va a terminar. Han puesto un minutito, un minutito para negociar, sacar la pelota Talavera, balón cerrado, ha sacado la pelota, balón para Oscar López, atrapa Oscar López la pelota para el Naval, Oscar López y el gol con la afición del Naval Carnero animando a tope. Oscar López va a poner el balón en juego, se acabó. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Llegamos al intermedio! Y ojo que puede haber otra lesión en el Naval. Vaya día de desgracia también para la defensa del Naval Carnero. Empate a cero en el marcador. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre!
línea pegada. ¡Qué mano, tía! ¡Qué mano! Y despeja la pelota. Piri Barón saca de banda. Yo creo que lo tenía pegado al cuerpo. A lo verano. A lo verano. A lo verano. Remate fuera. Había fuera de juego. Había fuera de juego. Falla, se lo falla. Ahora lo falla. Abre la pelota para Hago. Hago se la banda. ¡Cuidado con la CBS!
salida de todos con López. Espectacular. Buena la pelota, buena peligro. El centro de Pueblo, balón suelto, se va a este. Balón para. Pero todo se pasea. Y sale fuera, balón para acabar carrero. 83 minutos del partido. Va a sacar el Talavera. Vamos ahora. Pitamos. La pelota en movimiento. Hasta balón al área, busca el salto. ¡Despeja la pelota!
Sí, esa, ¿eh? Sí, sí, de la Corcó. Eso es, eso es. Sí, sí, sí. Francisco de la Cova para Grada 7. Bueno, a pesar de esos nervios que decías, lógicos de este último partido, pero ha dado la sensación de que habéis tenido el partido muy controlado durante todo el encuentro. Sí, cuando hemos podido, sobre todo lo que digo hasta el gol, estábamos más o menos lo que queríamos. Obviamente ellos son un muy buen equipo y nos han pillado en alguna situación que nos podían haber generado peligro. Pero ya te digo, el equipo ha demostrado una personalidad increíble porque llevamos jugando finales muchas semanas. Y bueno, salen a jugar, hacen lo que tienen que hacer, hacen lo que saben hacer, y eso es muchísimo mérito de ellos por su nivel y por su capacidad, sobre todo para actuar en situaciones de tan límites. Eso no es nada fácil. Yo he jugado y a veces me han temblado las piernas, pero estos chicos, la verdad, que es para quitarse el sombrero. Yo quería, Guille, comentarte dos cosas. La primera, preguntarte cómo ha sido tu estancia y el resto de cuerpo técnico de
empataste contra el Talavera, ya se ha acabado. Contra el Talavera, al menos esta temporada, ¿cómo ha sido todo? Y luego, cuando acabéis, un mensaje para la gente que se ha pasado por el rollo. Pues la estancia o la etapa, como lo queramos llamar, ha sido increíble. Se lo digo a todo el mundo, he disfrutado como un enano. Eso, hemos sufrido, pero hemos disfrutado sufriendo. Que de eso se trataba, porque sabíamos a lo que veníamos. Y bueno, el trabajo del día a día ha sido muy fácil con ellos. Los chicos han respondido muy bien a casi todo lo que hemos propuesto, o a todo. Ha habido algún punto de inflexión de alguna vez que hemos tenido que hablar las cosas como tienen que ser, porque bueno, yo soy así y creo que la vida es así, que las cosas hay que decírselas, y eso creo que nos ha hecho crecer en algunos momentos. Y al final se ha conseguido porque hemos seguido insistiendo todo el día. Había veces que lo ganábamos, había veces como en Badajoz que tienes que ganar y no ganas, y muchos más partidos, hay otros que pierdes y te vas jodido. Y bueno, han seguido ahí, han seguido insistiendo, perseverando, y como me enseñó mi anterior entrenador César Ferrando, y perseverando hasta el final, y el equipo lo ha hecho. Y en cuanto a la gente, pues te voy a decir, ha sido increíble, otra vez. Parece que estamos jugando en casa hoy en Talavera, y mucho mérito desplazarse tanto de gente, creo que es el mayor desplazamiento, excepto una partida de ascenso. Y bueno, eternamente agradecido, ahora nos toca celebrar, va a ser largo el día, seguro que la noche, porque lo merecemos. Y yo ya para terminar, ¿qué le dices a todo ese equipo que tienes ahí detrás contigo ahora mismo? Bueno, puede parecer repetitivo, pero ya se lo he dicho en privado, se lo he dicho delante de los jugadores, y hoy quería decirse delante de todo el mundo, todos los que nos vean, que bueno, que son imprescindibles, que es así, es un trabajo, ellos me hacen bueno ahí, a mí, me hacen mejor a mí, me ponen retos que hay que superar muchas veces, ven cosas que yo no veo y eso nos hace ser mejores. Y bueno, pues que todos juntos las cosas siempre se pueden conseguir. Nada más, alguna pregunta. Nada, compañeros, hasta aquí la revancha. Chicos, ¿estáis? Luisa y yo, mister del Club de Fútbol Talavera, por favor, en orden. Bueno, mister, supongo que sabor muy amargo, ¿no? Este último partido. Sabor muy malo porque nosotros teníamos ilusión en por lo menos terminar el año con una victoria, maquillar un poco el final de temporada, darle una alegría a la afición y no lo hemos conseguido, independientemente de lo que haya pasado en otros campos, que lo estaba viendo ahora. Nosotros no lo hemos hecho, no hemos hecho nuestro trabajo. Creo que hoy la motivación del logro, la energía positiva, el buscar un objetivo tan importante y teniéndolo tan claro, hoy ha estado por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Hoy se ha visto que el Navalcarnero quería, creía, ha empujado desde el principio, ya en lo futbolístico, porque estoy aquí más en lo emocional, en lo futbolístico, primera parte, han tenido el balón, han tenido control y dominio territorial, espacial. Sí, es cierto que tampoco nos han hecho daño, las dos o tres acercamientos que hemos tenido nosotros, un palo y las dos o tres transiciones que hemos tenido, creo que hemos generado más, por lo menos inquietar más su portería que ellos la nuestra. Segunda parte, entramos, ajustamos, pasamos a atrás con tres, en ese momento a ellos se les generan dudas a nivel futbolístico, y cuando mejor estábamos, o cuando estábamos controlando más el partido, estábamos asentándonos en campo contrario, recibimos el gol, encajamos el gol. A partir de ahí, bueno, pues yo creo que también estos estímulos nos han penalizado mucho el encajar un gol, y no hemos podido, no nos ha dado. Sí, hemos tenido alguna ocasión, pero lo que hemos hablado siempre, es un equipo que le está costando dominar las áreas. Ellos la primera que han tenido, y él no recuerdo que haya hecho ninguna parada, no lo recuerdo. La primera que han tenido han metido, nosotros hemos tenido la de Szymanowski, hemos tenido otra de, ya no sé, hemos tenido un par de ellas por lo menos para haber podido meter un gol. No lo hemos conseguido. Y bueno, pues creo que hoy ha podido más esa energía y ese sentimiento de conseguir algo, ese sentimiento colectivo de pelear por un objetivo muy claro que era salvarse, que el objetivo que teníamos nosotros. Evidentemente, Luis, lo hemos venido hablando, que ya no era este partido. Es que, digamos que todo viene muy de atrás y ya prácticamente era misión imposible, ¿no? Es decir, ya no solamente
afortunadamente ya el equipo se había salvado, pero ya incluso meter un gol. Es decir, yo estaba pensando, digo, joder, que nos podemos estar ahora 3 días jugando y posiblemente no meteríamos ningún gol. Nos ha faltado, a ver, el resultado de la temporada no es flor de un día, no es flor de un día. Esto viene atrás. Yo asumo mi parte de responsabilidad y mi parte de culpa. Sabíamos que veníamos a intentar obrar una gesta complicada y la realidad es que no lo hemos conseguido. Esto al final es cuestión también de mentalidad, de actitud, de rigor en el trabajo y bueno, de despertar esa ilusión que nosotros sí que la traíamos, pero bueno, muchas veces cuando el burro no quiere andar, ya le puedes dar palo, ya le puedes dar zanahoria, el burro no anda. Con lo cual, bueno, pues nosotros también tenemos ahí ese debe clavado en nuestro corazón, en nuestro trabajo, porque hemos puesto mucho, mucho ímpetu, teníamos mucha ilusión y no lo hemos conseguido. En este tipo de partidos también se suele notar el equipo que se está jugando la vida, con el Navalcarnero que se estaba jugando todo y quizás otro equipo que estaba con un objetivo menor, entre comillas, por así decirlo. Sí, lo que he dicho, ese objetivo colectivo tan latente que tenían ellos ha estado, y esa energía ha estado por encima de nosotros. Hoy yo creo que ha sido más un partido que se ha disputado en lo emocional que en lo puramente futbolístico. Parecía que ellos iban en moto, ganaban todos los duelos, ganaban todas las disputas, ganaban todos los segundos balones, cada acción que ganaban la celebraban. Pues esa comunicación no verbal, ese lenguaje no verbal, al final transmite. Y ellos se han visto, han hecho el gol, se han visto con posibilidades y nosotros, pues nos ha costado encontrar esa motivación y más, no sé si lo sabrían o no, pero más sabiendo que el cacereño estaba ganando en su casa. Bueno, pues a todo eso se suma y cuesta mucho más. La verdad es que el partido ha estado por parte del Talavera frío, igual que la afición, ¿no? Ha sido un ambiente como muy extraño, ¿no? Esto es la cosecha del año. Lo que siembras, al final, la afición, yo siempre lo digo, es soberana, tiene razón y esa ilusión, si veis a la afición hoy del Navalcarnero, parecía que jugaban en casa, ¿no? Bueno, a la afición nosotros no le podemos reprochar absolutamente nada, porque yo siempre lo he dicho, la afición es el músculo y es el motor de los clubs. Nosotros al final jugamos para y por ellos y nosotros los que tenemos un debe con la afición somos nosotros, no ellos con nosotros. Al final nos hubiese gustado otro ambiente, nos hubiese gustado otra situación, pero bueno, pues al final recoges a final de temporada lo que has sembrado durante el año es lo que recoges. Bueno, el punto final ya a la liga, ponéis punto final ya a la liga, vais ya de vacaciones. Bueno, mañana vendremos, vamos a ver cómo pasamos esta semana. Ya hay que empezar a pensar ya en el año que viene, pero nosotros tenemos hasta el día 30 contrato, con lo cual pues, al final será una decisión que tenga que tomar el club de que se decida. Termina la temporada, como dice el compañero, ¿qué balance final haces de tu estancia en el banquillo del Talavera? Bueno, entonces, si vas a los resultados, malo. Hemos hecho 3 puntos de 12. No puedo. Aquí no hay que poner paños calientes. Es lo que hay, es la realidad, ¿no? Me hubiese gustado decir que están hablando de otra cosa, pero el balance en 4 partidos, en 3 semanas y media, 4 que llevamos aquí, en cuanto a resultados, ha sido ese. Otra cosa es la sensación que hayamos tenido nosotros de estar aquí en Talavera. Nos han acogido bien, nos han arropado, la gente se ha portado bien con nosotros y yo eso desde mi persona, desde el nuevo cuerpo técnico, pues tengo que agradecerlo porque hemos estado a gusto y nos hemos encontrado cómodos y en un ambiente que nos han dejado trabajar. El balance de la temporada, pues al final ahí están los resultados. ¿Algo más, chicos? ¿Ah? Vale, muchísimas gracias.